Ella es Adriana Hernández Jaimes, una joven profesional de finanzas y comercios internacionales de 23 años de edad, quien representará al Departamento de Arauca en el Concurso Nacional de la Belleza en la ciudad de Cartagena. Busca resaltar a esta región del país. En este evento, porque quiero demostrar lo más bonito que tiene Arauca, lo más bonito del departamento. Quiero resaltar el ecoturismo, también el majestuoso joropo. Quiero que nos reconozcan por nuestra gastronomía, por lo que realmente somos, todo lo positivo. Adriana Hernández Jaimes sigue preparándose para dejar muy en alto al departamento de Arauca en el Concurso Nacional de la Belleza en la ciudad de Cartagena. Claro que sí, en este momento actualmente sigo en preparación. Siento que cada día es un paso más cerca y sí me siento preparada. Claro que, lo que te digo, cada día estoy preparándome mucho más y van a ir buenas contrincantes, pero siento y quiero darles la seguridad de que voy a dar lo mejor de mí para que vean lo hermoso de nuestro departamento. Para la señorita Arauca, quien representará a este departamento en el certamen más importante del país, la disciplina es lo más importante en esta preparación. Bueno, yo creería que mi pasión y versatilidad por cada cosa que hago. De verdad siento que la disciplina que forma esta preparación en lo que he venido construyendo en este tiempo es una de mis mayores fortalezas. Adriana Hernández Jaimes aseguró en una rueda de prensa que dará todo lo que esté a su alcance para dejar bien en alto el nombre de Arauca. Claro que sí. Mira, yo he venido preparándome desde hace tiempo en esto y quiero que tengan toda la seguridad de que voy a dar lo mejor de mí en el Concurso Nacional de Belleza del 8 al 14 de noviembre en Cartagena. Siento que cada día es un nuevo aprendizaje y es una nueva experiencia que me va formando, así como lo que he hecho anteriormente. Siento que estoy completamente preparada, soy una profesional en finanzas y comercio internacional, sé inglés y todos los estudios y en todo lo que he pasado, siento que me contribuyen totalmente para sentirme totalmente preparada y darles la seguridad a ustedes de que voy a dar mi mejor versión en esto. En el Concurso Nacional de la Belleza es una buena plataforma para dar a conocer al departamento de Arauca. Cada paso cuenta, cada esfuerzo, cada lucha que tienes día a día cuenta y yo quisiera motivarlas porque de verdad eso es una buena plataforma para darnos a conocer de la mejor manera. Es una buena plataforma para resaltar lo más bonito de Arauca que hemos dejado de hacer durante 5 o 6 años que no enviamos representación. Y yo de verdad quisiera que se animaran y den el paso porque no hay nada mejor que vivir el sueño que han tenido desde siempre. Esta joven profesional y araucana busca obtener este gran triunfo para el departamento de Arauca en este importante certamen de la belleza.